Yo venía de allá y ahí estaban discutiendo el matador y otro muchacho. Y el matador, va, el muchacho que estaba de aquí no tenía nada, se levantaba así la chomba. Y el matador decía, no, te voy a matar, no te mato por respeto a tu papá. Y en eso yo cambio así, venía caminando y siento un tiro. Y hecho así. Y ese tiro que le pego a mi señora. Y el después, el otro tiro que ha hecho, le pego al chico ahí. Yo no sabía nada y llego aquí a mi casa y me encuentro que mi señora me la había baleado, me la han auxiliado, pero ya era tarde ya. Y me pego en el corazón. ¿Cuántos años tenía su esposa? 51. ¿Y ella a qué se dedicaba? Era ama de casa. ¿Usted lo conoce a este individuo que le disparó? No, de vista sí lo conozco. Nunca he conversado con él ni le he saludado nunca. No me caía bien nunca. Por eso nunca lo he saludado ni le he mirado así. Pasaba como si mirara cualquier cosa. Nunca le he saludado. Pero es alguien que vive en la zona. Claro, él vive por allá, por el barrio El Molino. ¿Y esto es habitual acá en el barrio, que se agarran a tiros? Es habitual. Esta es tierra de nadie, señor. Aquí pasan con moto a los tiros limpios, como nada. Ellos son dueños de la calle, no se fijan que hay criatura, nada. ¿Y ahora qué sabe usted de esta persona? ¿Está detenida? ¿Ya la encontraron? Sí, anoche yo estaba en la morgue y le han hablado por teléfono que él ya estaba detenido, que vaya a certificarme si él estaba detenido. Y yo me he ido, pero no me han dejado ni a llegar ahí, a 20 metros me ha parado la policía, que no dice, no se preocupe porque ya está detenido.